Sí, gracias. Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la empresa la invitación de traerme hasta aquí, a Paillaco, y poder conversar con ustedes, poder comunicarme con ustedes. ¿Cuántas veces a lo mejor nos cruzamos por la vida y no sabemos quiénes somos? Comunicarse, uno de los mayores problemas de esta sociedad. Piensen ustedes cuántas horas al día se comunican con las personas que aman. Se comunican, no lo llaman a uno por el celular, le dicen, acuérdate que tiene que pasar a buscar a los niños al colegio. Ah, pasa a comprar pancito que no hay. Besito, nos vemos la noche. ¿Eso es comunicarse? Así que gracias por la invitación. Yo quiero contarles algunas experiencias de mi vida nada más. Yo creo que la obligación de los viejos es transmitirle nuestras experiencias a los jóvenes. Que no digan un día, nadie me lo dijo. Y uno cuando ha vivido, va acumulando experiencias. Yo he sido un vago. Sí, desde muy pequeño me arrancaba del colegio para ir a vagar por las playas. Ahora, hombre, he comprendido que las playas por donde vagaba son las más hermosas de Chile. Soy de Iquique. Vagaba por las playas de Iquique. Obviamente mi padre me sorprendía haciéndome la cimarra y me sacaba la me castigaba. Nací en mala época. Cuando era pequeño, los papás podían pegarle a los niños. ¿Cómo nos quitan derecho a los hombres, no? Si no le podemos pegar ni a nadie. Papá me decía que no vas a ganar nada con andar vagando. En realidad, a veces los viejos nos equivocamos. He vivido plenamente. Un día mi padre nos trajo a Santiago y nos quedamos en Santiago. Y yo veía los cerros ahí de Santiago. Y comencé a vagar por los cerros. Y me fui metiendo cada vez en montañas más complicadas, más altas, de mayor altitud, en fin. Y un día entré a la Federación de Andinismo de Chile, el organismo rector del deporte de montaña. Y los directivos de la federación querían demostrar que somos los mejores de Chile o los mejores de América, pero demostrarlo hay que mostrar con hechos, no decir somos los mejores. Y los directivos se pusieron un desafío: subir la montaña de mayor altitud en el mundo. No lo había hecho ningún país de América. Bonito desafío. Pero los directivos dirigen. ¿Quién va a subir el cerro? Pusieron avisos en los clubes, en las asociaciones. Necesito personas para realizar esta tarea. Ir al Himalaya y subir la montaña de mayor altitud. ¿Qué montañero no quiere ir al Himalaya? ¿Cómo qué futbolista no quiere ir a un mundial? ¿O qué atleta no quiere ir a una olimpiada? Nos presentamos como 80. Y viene la selección rigurosa del personal. ¿Qué estudió usted? ¿Cuál es su currículum? ¿Cuál es su experiencia? Solamente habilidades técnicas. Y de estos 80 quedamos 10. Los 10 mejores de Chile. Se pensaba que si yo tengo los 10 mejores, esto resulta. Y un día partimos al Himalaya a subir el Everest. Los 10 mejores de Chile, los superestrellas. Fracasamos. Fracasamos. Cuando la gestión no resulta, cuando no logramos las metas, generalmente buscamos un culpable. No, y lo vemos a menudo. El equipo de fútbol anda mal. ¿A qué le echamos? Al técnico. Como si el nuevo técnico va a hacer milagro. La federación no fue distinta. Echaron al técnico, echaron al preparador físico y ustedes no sirvieron para nada. Momento. Ustedes no entregaron los recursos necesarios y empezamos a buscar los culpables. Y cuando uno busca el culpable, ¿cómo terminan las relaciones humanas?
todos peleados. La federación dijo, no me meto más en estos desafíos. Pero yo había estado frente a esa montaña. Yo estaba convencido que éramos capaces de hacerlo. Trabajaba en la Universidad Católica, soy profesor de educación física. Y le enseñaba montañismo a los muchachos. Sí, el montañismo, más que un deporte, es una forma de vida. Caminamos juntos, nos detenemos a comer. Seguimos caminando juntos a dormir. Tomamos desayuno juntos. Tenemos mucho tiempo para comunicarnos. Y al cabo de algunos años yo había hecho de un grupo de amigos que yo los formé como montañeros. Amigos, dije, bueno, no seremos los mejores de Chile, pero somos un grupo de amigos. Y uno con los amigos va al fin del mundo. Y un día partí con mis amigos a subir el Everest. Fracasamos. Fracasamos. ¿Pero cómo fracasaron si tú lo formaste, eran tus amigos? Sí. Desgraciadamente eran mis amigos. ¿Pero qué pasó? Fácil. En la mañana yo distribuía las tareas. Tú vas a buscar equipo, tú subes equipo al campamento superior, tú vas a marcar la ruta. La ruta hay que ponerle jalones, banderitas para marcarla constantemente porque el viento arrastra nieve, polvo y sepulta las huellas. En la tarde me reunía con ellos para evaluar el trabajo del día y no se había hecho nada. ¿Pero cómo? Tú tenías que marcar la ruta. Pero Claudio, porque es difícil, lo hago mañana, no somos amigos. En honor a la amistad se relaja la disciplina. Si somos amigos, Claudio, no te enojí porque no puse la bandera, mañana lo hago. Y cuando se relaja la disciplina nos puede llevar a situaciones graves. Había que cruzar un filo de la montaña, muy expuesto. Yo le había indicado a los muchachos, tienen que asegurarse. Pero los jóvenes siempre dicen, los viejos le ponen mucho. Ellos se consideraban montañeros consagrados, estaban en el Himalaya. Cruzaron así nomás. Se quebró el borde de una montaña. Cayó un hombre y se mató. Perdimos un compañero, un amigo, un muchacho. Duro, duro, muy duro. Vuelta a Chile fracasado, la prensa nos hace leña. Con la amargura de haber dejado sepultado un montañero, un amigo, un compañero allá en las montañas. Fue duro, muy duro. Pero en fin, la vida continúa. 2 años después comenzamos de nuevo. Yo no sé si soy perseverante o tosudo, pero dije, esto no me lo va a ganar. El problema es que mis alumnos ya habían egresado, algunos de la universidad. Se titularon y siguieron su vida profesional. Otros mayorcitos se casaron. Si el que se casa pierde la libertad. ¿Qué hicimos? Lo que hacen muchas empresas. Trajimos unos contratistas. Contratamos un buen escalador en roca, un buen escalador en hielo y partimos ahora reforzados. No, ahora sí, tenemos la experiencia de los fracasos anteriores y ahora vamos reforzados con estos buenos escaladores. Fracasamos. ¿Pero cómo se iban reforzados, iban con buenos escaladores? ¿Cómo fracasaron? ¿Qué pasó en la montaña? Se formaron bandos, los de planta y los contratados. Y empezamos a competir entre nosotros. Imagínense compitiendo nosotros de la misma empresa. Obviamente nos llevó al fracaso. Las competencias internas nos destruyen. Y yo lo digo eso con mis amigos y mis amigas casadas. No compitan entre ustedes. Con este afán de que la mujer quiere superar al hombre, compite con el hombre. Y las competencias internas nos llevan al fracaso. Unámonos, fortalezcámonos, creamos una sinergia entre nosotros. 3 fracasos. ¿Quién nos invita de nuevo? ¿Quién nos ayuda de nuevo? Retirarse y aceptar que no fuimos capaces de lograr las metas que nos habíamos comprometido. Dar explicaciones. No las doy ni las acepto.
En mi sala de clase siempre pongo un discreto letrero que dice: las explicaciones las dan los incapaces, los capaces muestran resultado. Yo quería entregarle un resultado a mi país, no explicaciones. Hay que comenzar de nuevo. Estás loco, me dicen algunos. Ya estás viejo. Viejo, vieja. Es la persona que no se pone desafío, amigo. El hombre, la mujer, la empresa que no se pone desafío, no va a crecer. La vida está en ponerse desafíos. Hay que empezar de nuevo. Pero surge lo inesperado, o lo lógico a veces en las competencias. La competencia. Un grupo de deportistas que está mostrando resultados dicen: nosotros vamos a ser los primeros. Y ellos, como vienen mostrando resultados, dije del Comité Olímpico, Federación, ayudan a ellos, a nosotros nadie nos ayuda. Entonces la cosa se complica, estas expediciones cuestan 500, 600 mil dólares. Es mucho dinero. ¿De dónde sacamos dinero? Bueno, fácil. Pensemos. Pensemos. A mí me gustan las tormentas de ideas, pero parto de una premisa. Mi idea no es la mejor. Y con el aporte de tu idea, de los demás, podemos hacer una idea muy potente. Obviamente tenemos que escucharnos. Yo creo en la inteligencia de las personas. Yo no creo que existan personas superdotadas, super talento y los admiran, no. Si todos somos iguales. Todos tenemos las mismas circunvoluciones cerebrales. Ni las mujeres más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. O sea, tenemos la misma capacidad intelectual. Todos tenemos los mismos músculos, los mismos huesos. Obviamente, el que entrena sus músculos se le desarrolla. El que entrena su cerebro, el que usa su cerebro se le desarrolla. Yo creo en la inteligencia de las personas. Pensemos. ¿Qué piensas tú? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Pero no faltó el que dijo: lo que ustedes decidan, yo lo acepto. Esa porquería no sirve. ¿No es que si las cosas no resultan, qué va a decir él? Ah, pero ustedes decidieron. Bueno, pero si está en una empresa uno, o se compromete con la empresa o se va. Pero paños tibios no queremos. Compromiso. Y en estas tormentas de ideas sacamos la conclusión que la empresa privada podía ayudarnos. Olvidémonos del Estado, el Comité Olímpico, la empresa privada. Y entregamos muchas carpetas pidiendo dinero. No es fácil, ¿eh? No es fácil pedir dinero. Y nunca, fíjese que lo malo, nunca le dicen que no. Mire, no se ha reunido el directorio todavía. Estamos estudiando el proyecto. Déjenos su teléfono y le vamos a contestar. Y ahí uno en la... Pero una oportunidad me recibe el gerente de una empresa. Ah, bueno, ya me recibió el gerente. Y después de un cafecito de rigor, que siempre hay, me dice el gerente: mire, don Claudio, no quiero desilusionarlo, pero es imposible que ustedes suban el Everest. Llevaba 10 años trabajando por esa montaña. Y un señor que merece mi respeto me dice: imposible que suban el cerro. Y me agrega el señor: yo no sé nada de montaña, pero por lo que he leído, esa montaña solamente ha sido ascendida por países desarrollados. En Europa, los alemanes, los franceses, los suizos, los ingleses, los italianos, en Asia, los japoneses, en América, solamente los norteamericanos y los canadienses. Como usted ve, ningún país en vía de desarrollo ha tenido éxito en una empresa de esta envergadura. Y ustedes, ustedes son chilenitos nomás. ¿Qué le queda después de eso? Imposible que suban el cerro. Amigos, en ese momento yo perdí todo interés en subir el cerro. Mi desafío ya no era subir la montaña. Mi desafío era descubrir los límites de lo imposible.
¿Existe lo imposible? ¿Cuánta gente camina en la vida frustrada, amargada, porque no logró lo que quería? Y yo le hago una sola pregunta. Perdonen la expresión. ¿Pero te sacaste la cresta por lograrlo? ¿O a la primera de cambio te diste por vencido? Nunca, amigos. Nunca nos demos por vencidos. Si la vida es una constante lucha, vamos a descubrir los límites de lo imposible, le digo a los muchachos. Pero ellos no estaban muy optimistas. Sí, habíamos fracasado dos, tres veces. Hemos fracasado. No, le dije un día, no hemos fracasado. Mira, hemos hecho todo lo que hay que hacer para no subir el cerro y lo logramos. Me dijeron algunos improperios, ¿no? Es que queremos subir el cerro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un cambio de visión. Si las cosas no me resultan como las estoy haciendo, debo cambiar. Si las sigo haciendo de la misma manera, voy a obtener los mismos resultados. No nos quejemos. Cambio. El problema es que el cambio no es fácil aceptarlo. Más si viene de afuera. Cuando el cambio viene de acá adentro, es más fácil aceptarlo. Cambio. ¿Pero qué vamos a cambiar? Nos preguntamos. Se saltó esto. Hemos fracasado tres veces. Busquemos cuáles son los factores claves para una gestión exitosa. ¿Qué tenemos que hacer para tener éxito? Porque todo lo que hemos hecho fue para fracasar. Y vienen las tormentas de ideas. ¿Qué piensas tú? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Insisto, todos ustedes tienen buenas ideas, pero a veces no nos atrevemos a exponerla. Y fuimos haciendo una lista de estas buenas ideas. Primero dijimos, para tener éxito hay que comprometerse con el desafío. ¡Compromiso! Amigos, me he dado cuenta que el chileno no se compromete. No se la juega, no se tira a la piscina, no se moja las mejillas. Está siempre a medio filo. ¿Y cómo me ve a mí? ¿Cómo voy yo ahí? Ve sus conveniencias, no la del equipo, no de la empresa. No. Compromiso. El problema es que ese concepto yo no lo puedo medir en las personas. ¿Cómo sé que las personas están comprometidas? Le voy a preguntar, señores, ¿ustedes están comprometidos con su empresa? Es como que le pregunto a una señora que vende pasteles, señora, ¿sus pasteles son frescos? ¿Qué me dice la vieja? El compromiso se ve en el tiempo, se ve en el día a día, compromiso. Pero ustedes pueden pensar que los que iban una vez, dos veces, tres veces al Himalaya, estaban comprometidos. Sí, sí, claro. Pero además de estar comprometido, yo debo tener los objetivos claros y compartidos. Objetivos claros y compartidos. Fíjense que cuando íbamos al Himalaya, el objetivo estaba claro. Poner la bandera chilena en la parte más alta del mundo. Claro el objetivo. Pero no lo compartían. Si no la pongo yo, esto no me interesa. Si no me nombran jefe, esto no me interesa. Si no soy el supervisor, esto no me interesa. O sea, está comprometido con él, no con la empresa. A tal punto esta situación, amigos, a tal punto, habíamos instalado un campamento a 8.350 metros de altitud. Yo miraba la cumbre del Everest ahí a 500 metros. Pero el viento arrastra nieve, polvo y va sepultando a la carpa. El peso de la nieve puede colapsar la carpa. Con una pala hay que sacar la nieve. Usted comprenderá que no es fácil estar tirando palas de nieve a 8.350 metros de altitud. Yo lo había hecho, ahora lo estaba haciendo Gastón. Y de repente me grita, Claudia, ayúdame. Lo miro, viene tapándose un ojo y arrastrando un brazo y una pierna. ¿Qué te pasa? No, tengo algo en el ojo. No, que en la pierna, en el brazo. No lo siento, me dice. Tenía dormido medio cuerpo. Lo tiendo en una colchoneta,
Llamo al médico y le cuento el cuadro que tiene Gastón. El médico no duda en el diagnóstico. Me dice, lo que tiene Gastón es un edema cerebral. Yo estoy hablando por radio, Gastón escucha la conversación, él sabe que tener un derrame cerebral a esa altitud es mortal. Está demacrado, sabe que se puede morir. No te preocupes, amigo, no te preocupes. Llamo al médico y le digo, oye, que suba los otros a ayudarme a bajar a Gastón. Éramos 10, los 10 mejores de Chile. El médico me dice, olvídate. ¿Por qué? Como los 10 no van a la cumbre, los que no van a la cumbre están arreglando sus mochilas para irse. Si no me nombran jefe, esto no me interesa. Oye, ¿qué hago entonces? Le dije, ah, no sé, tú resuelve, pero te advierto, si no baja a Gastón, Gastón se muere. Pero si baja a Gastón, pierdes el cerro. Y eres el Everest, amigo mío, yo soy montañero. No es fácil tomar la decisión, uno lucha con uno mismo. Uno ve al compañero botado en el suelo, herido, y piensa, pero mala hueá, pues, compadre. Fácil, ¿verdad? Pero es una vida. Es una vida. Y yo a mis alumnos le he enseñado que no hay nada más importante que la vida. Estas expresiones cuestan 500, 600, 1000 dólares. Pero puedo juntar todo el dinero del mundo y no comprar una vida. En la vida debemos ser consecuentes con nuestros principios. No subí el cerro. Bajé a Gastón. Gastón está vivo, sigue haciendo montaña. Pero fracasamos. ¿Y por qué fracasamos cuando éramos los 10 mejores de Chile? Sí, éramos un grupo de los 10 mejores de Chile. Nunca fuimos un equipo. Amigos, nos dimos cuenta entonces que además de las habilidades técnicas que debe tener cada persona para hacer su tarea, necesitamos valores. ¡Valores! Y hablaros de valores, un compañero plantea que para tener éxito en la vida hay que tener un comportamiento ético. Cuando uno ha vivido muchos años, es decir, cuando uno va llegando a viejo se da cuenta que la gente los valores los maneja a conveniencia. ¿A cuántos católicos he escuchado que dicen, yo soy católico en mi manera? No sé cuántos sistemas de catolicismo hay, pero en fin. Claro, la gente maneja las cosas convenientes, a conveniencia. Miren, a mí me molesta porque yo fumo. Sí, yo fumo ya hace 70 años. Levanten la mano los que no fuman. ¡Oh, cómo se pierden el placer de fumar! ¿Y sabes lo que me molesta? Que en todos lados hay letreros que dicen no fumar, no fumar, no fumar. ¿Cierto? ¿Han visto? ¿Han visto el letrero que diga no robar? Eso está permitido. Y roban desde el Congreso para abajo. Claro. Yo cuento esto porque en cierta oportunidad voy a un supermercado. Yo habré estado en la Antártica, en Patagonia, los Tienchar, los Pamir, los Cáucasos, los Pirineos, pero igual la casa lo mandan a comprar a uno. Estoy en el supermercado con mi carrito y mi pipa, fumo pipa yo. Y se acerca una dama. Y dice, señor, usted es poco ecologista, está contaminando. ¿No es que si dice los que fumamos? Como si el resto de la gente no contamina. Si todos eliminamos CO2. Pero ya está, dama, me dice, usted está contaminando, usted es poco ecologista. Yo por principio no discuto ni con Dios ni con una mujer. Y guardé mi pipa. Pero esa curiosidad que tengo, me acerco a mirar el carrito de la dama y la dama llevaba en su carrito dos paquetes de pañales desechables. Me dieron ganas de tomar a la señora, y decirle, ¿usted sabe cuántos árboles se echan abajo por hacer pañales? ¿Usted sabe cuánto se demora en degradarse un pañal? Pero ella era ecologista, no iba a estar lavando pañales. ¿Te das cuenta, le digo a mi amigo, cómo las cosas se manejan a conveniencia? Y tú me estás hablando de ética, si es la misma tontera. Y el molesto me hace una pregunta directa.
¿Tú sabes lo que significa ética? Admito que me sorprendió. Bueno, ética es actuar con ética, tener ética. Mira, me dice, para no discutir, te voy a señalar. Según el diccionario Larousse, ética es hacer el bien y evitar el mal. Eso es, no solo hacer bien las cosas, sino evitar el mal. Hacer el bien no es ninguna novedad, a uno de chiquitito lo están programando a hacer bien las cosas. Los hombres somos muy vanidosos y decimos, somos el único animal inteligente. Mentira, somos el animal más fácil de domesticar. Tengo un amigo que lleva 40 años casado, imagínense. Claro, los hombres, sí, somos programados. Todo está programado en nosotros, todo está programado. Los valores son lo más importante programar. A uno de chicos lo programan para hacer bien las cosas, pero nunca nos programa para evitar el mal. Y hay un dicho muy sabio que es el país de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, mientras todo está mal, yo estoy bien, aunque sea tuerto, no importa. Mi amigo me enseñala, es que evitar el mal. Pero ¿cómo lo vamos a evitar si en esta sociedad nos criaron así? ¿Qué papá no insulta a su niño cuando está actuando mal? ¿Cuántas veces le decimos al niño, te felicito porque eres inteligente, tú eres más? Lógicamente lo llamamos la atención cuando comete errores. Fíjese que a tal punto nos programan así, que el otro día habían 5 amigos míos, 5 conocidos, 5 cabros, conversando allá, y yo llamo a uno. Le digo, oye, huevo, no, ven. Y parte de los 5 viene donde estoy yo. Ya estamos programados así, por lo negativo. ¿Cuándo hablamos bien de una persona? Cuando se muere. Bueno, ahí decimos, era bueno, era santo, era aquí, era allá. ¿Y cuándo nos damos tiempo para ir a ver a un amigo, una amiga, y decirle, te vengo a ver porque te echo de menos, porque te quiero mucho, porque tú eres buena? ¿Cuántas veces lo hacemos? Amigos, ojo, reflexionen. Un día me encuentro con un amigo en el centro de Santiago, que no lo veía hacía 2 años, que se había ido a trabajar a Viña. Hola, mi viejo, qué gusto verte, vamos a tomar un café, una cervecita, cuéntame qué estás haciendo. No, mira, Claudio, discúlpame, pero otro día vendré, pero vengo muy apurado. Pero viejo, hace 2 años que no nos vemos, ¿en qué estás trabajando, qué has hecho? No, en serio, estoy muy apurado. Mira, pedí permiso en mi trabajo porque vengo al funeral de un amigo. ¿Y de cuándo no ves tu amigo? Bueno, de que me fui al paraíso. O sea, desgraciado, después de 2 años pide permiso para venir a verlo muerto y nunca tuvo tiempo para venir a verlo vivo y decirle, viejo, te quiero, te echo de menos, te admiro. Así somos. Denos tiempo. Denos un poco de tiempo para agradecer la amistad que tenemos de las personas que nos rodean. Eso simplemente es ética. Hacer el bien y evitar el mal. Potenciar las fortalezas de la gente y minimizar las debilidades, porque todos tenemos debilidades. Cuando hablábamos de montaña en esa oportunidad, se planteaba en Chile, esto hace más de 25 años, trabajo en equipo. Estaba de moda el concepto, trabajo en equipo. Incluso en algunas empresas se manda una circular a cada funcionario. Señores, a partir del 25 de marzo se debe trabajar en equipo. Firmado gerencia personal. Ya, di la orden, tienen que trabajar en equipo. Trabajo en equipo no es una técnica. Es el resultado de los valores que pone usted en las personas, los valores que pone en su trabajo. Yo cuando formo mis equipos de trabajo veo 3 aspectos nada más, 3. Mire qué poco.
Uno, lo técnico, no se discute. Pastelero, a tus pasteles. Si yo quiero un chofer, obviamente tiene que saber manejar, tener su licencia al día, sus exámenes vigentes. Eso es lo técnico, no se discute. Pero además quiero valores, que sea responsable, que sea sincero, que sea honesto. Valores, valores. Yo busco entonces tres aspectos. Primero, lo técnico. Si no sabe de montaña, le hago un curso, le enseño, pero no voy con una persona que no sepa de montaña. Lo técnico no se discute. Segundo, valores. Valores. En Chile tenemos un proverbio, amigos, que es muy sabio, que dice: toda escoba nueva barre bien. Al principio el tipo entra a trabajar, es muy responsable, entrega los informes oportunos, llega antes que el jefe, se va después que el jefe, pero después se va poniendo irresponsable. Responsabilidad. Ese es un valor. Y ojalá realice el trabajo de excelencia. Separo estas dos cosas, la responsabilidad y la excelencia, porque, por ejemplo, yo estoy terminando una clase de educación física y le digo a los muchachos, hoy día vamos a terminar con 100 abdominales. Rápidamente dos muchachos terminan. Me gritan, profe, estamos excelentes, terminamos primero que todos. Fueron responsables. Pero eso no es ser excelente. Profe, estamos excelentes. No, si no están excelentes, están bien nomás, están muy bien. Pero ¿cómo, profe, terminamos primero que todos? Y yo les pregunto, ¿por qué no hiciste 120? Ah, porque tú me pediste 100, correcto. Cuando usted hace lo que le piden, está bien. Si no hace lo que le piden, obviamente está mal. Pero cuando haces más de lo que te piden, eso es la excelencia. Así es simple. Y quiero, muchachos, que realicen su trabajo de excelencia. Pero dije tres aspectos. Si el tercero es el que más me interesa. Mire qué simple, que me respeten. Pero no es el respeto que me enseñó mi papá cuando era chico. Usted tiene que respetar a los mayores. ¿No es que así nos enseñaron? Y crece con ese complejo uno. Y cuando hombre, ¿quiénes son los mayores? Los jefes. Sí, jefe. Como usted diga, jefe. Por supuesto, jefe. Muy bien, jefe. Sí, sí, jefe. Pero por debajo voy pensando, sí, jefe, como... Claro. No, a mis amigos yo le digo, a mis alumnos le digo, oye, no me digan profe, señor, don Claudio, no. Yo soy Claudio, dígame Claudio, dime Lucero, si me gusta mi apellido. Y los cabros de repente están en la montaña, me dice, oye, Claudio. O de repente otro me dice, oye, huevo, no. Bueno, según la Academia Española, dicen algunos, eso quiere decir, oye, amigo. No, para mí la falta de respeto es cuando me mienten. La mentira es una falta de respeto. Si alguien me miente y me doy cuenta, digo, este cree que soy tonto, me está descalificando. Y si no me doy cuenta, me está mandando por un mal camino. La mentira es una falta de respeto. Respetar. Fíjense que yo tuve esta experiencia, sacaba niños a la montaña y unos niños me pedían permiso el día sábado para rezar. Hay grupos religiosos que rezan el día sábado. Otros me pedían permiso el día domingo para rezar. Otros se molestaban. Cuidado. Cada persona tiene derecho a tener su posición mística. Me da lo mismo que sea budista, musulmán, cristiano, judío. Cada persona tiene derecho a tener su posición mística. Respetémosla. Algunos jovencitos discutían de política. Algunas personas dicen, no, de política no hay que hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo derecho a saber cómo piensan los judíos, los comunistas, los radicales, los socialistas? Si cada persona tiene derecho a tener su posición política, mi respeto. Yo siempre, en mis 60 años de profesor, he tratado de formar hombres civilizados. ¿Y qué significa para mí un hombre civilizado? Aquel que sustituye el engaño y el fanatismo con la tolerancia y la verdad. Entonces, cuando encuentro una persona que hace el trabajo, que es responsable y que
es respetuosa. Él lo forma en un grupo. Nosotros a los grupos de trabajo, a los equipos de trabajo, le llamamos cordada. ¿Cordada? ¿Por qué? Porque estamos unidos por una cuerda. Las cuerdas nuestras en montaña resisten unos 2.000 kilos. Están sobredimensionadas. Son para seguras personas. Pero yo puedo cortar la cuerda y no destruir la cordada. Porque hay algo más fuerte que la cuerda que une a estas personas. Son los valores. Yo soy responsable, yo quiero a mis compañeros, yo los cuido, yo quiero hacer mi trabajo. Entonces viene la reflexión. ¿Estamos de acuerdo de trabajar comprometidos con el desafío de la empresa? ¿Los objetivos los tengo claros y los comparto, los hago mío? No digo, es que la empresa y nosotros, no sé por qué hizo eso la gente. La empresa y los trabajadores. Bueno, pues sí, ¿la empresa qué es? La infraestructura, los insumos. Somos todos la empresa. Tengo los objetivos claros y compartidos. Trabajaré con un comportamiento ético, ayudaré a mis compañeros, no los destruiré, no los criticaré, crearé una cierta fortaleza en el grupo, una empatía. Y esto, amigo, vale más que el resultado del trabajo, sino que hace que el trabajo sea un buen pasar. Porque el trabajo debe ser un buen pasar. Eso es trabajar en equipo. ¿Estamos dispuestos a la innovación, al cambio? Porque con una buena planificación vamos a lograr el desafío. Pensamos que habíamos encontrado la fórmula del éxito y nos dimos cuenta entonces que el éxito depende exclusivamente de las personas. Por favor, amigos, no le echen la culpa a nadie si no les va bien. Son ustedes dueños de su vida, arquitectos de su propio destino. Si no les va bien, es que no se prepararon bien y punto. Yo no creo ni en la suerte ni en los milagros. Llevo 75 años subiendo cerros y estoy vivo. El éxito depende de las personas. Y si depende de las personas, ¿por qué no tienen éxito? Porque no hacen bien las cosas. Como vamos a ir al cerro, vamos a estudiar el cerro, vamos a estudiar el programa. Estudiar el ambiente, estudiar el mercado, estudiar. Uno no puede lanzarse a la piscina sin saber nadar. Hay que estudiar el entorno. Santiago está muy peligroso, dice la gente. Claro que está aquí, toda la vida ha sido peligroso. O los cuatreros, los ladrones, los asaltantes aparecieron esta temporada. Siempre han existido. Pero tengo que conocer mi entorno donde vivo y vivir a la defensiva. Fíjense que los ingleses exploraron el cerro en 1850 y pusieron, al cerro le pusieron Everest. Pero el cerro por el lado del Tíbet se llama Shomolama, por el lado de Nepal, Sagan Marta. Los ingleses, recurriendo al teorema de Pitágoras, descubrieron, estudiaron, calcularon. El teorema de Pitágoras da un lado y el ángulo, determinamos la altura. Que el Everest tenía 8.842 metros. Pero es 1852, hace más de 100 años. No hace muchos años, la NASA con sus satélites dijo al mundo, los ingleses se equivocaron, hicieron mal los cálculos. Un momentito, dijeron los ingleses, no nos hemos equivocado. ¿Acaso ustedes no saben que los continentes están flotando sobre un magma y por erosión van perdiendo peso? Y todo lo que flota y pierde peso, sube. Por lo tanto, gracias a ustedes, podemos determinar que en 100 años el Everest ha subido 6 metros. Eso se llama trabajo de excelencia. Después varias expediciones, todas fracasan. Hasta que en mayo 29 del 53, Helmut Hillary, Tenzin Norgay logran la cumbre. Pero vivían con oxígeno. Pensaban que si sacaban el oxígeno se morían. 1978, Chris Bonington y Reynolds Mester suben sin oxígeno. Hoy día se sube sin oxígeno, se duerme con oxígeno para desintoxicarse. Yo he usado las dos cosas. Sí, con oxígeno se respira muy bien, pero se echa 10 kilos en la espalda.
El Everest es una pirámide de tres caras. Por el suroeste, por Nepal, hay un valle que se llama el Khumbu. Habían entrado 100 expediciones. Por ahí va la competencia. Es la ruta más fácil. Por el norte, por el Tíbet, hay un valle que se llama el Rombú, que habían entrado 30 expediciones, de las cuales 3 eran chilenas y fracasadas. Pero por el este, por el Tíbet, hay un valle que se llama el Kanchun. Solamente habían entrado 3 expediciones. Miren la relación. ¿Cómo será la ruta del Kanchun? Estudiamos la ruta del Kanchun. Ah, otra vez. Se salta de nuevo. Bueno, estudiamos la ruta del Kanchun. Fue descubierta en 1930. Los que llegaron ahí por primera vez miraron la ruta y dijeron, uy, esto es de loco, y se fueron. No cambia. Los ingleses entraron por primera vez al Everest, una expedición que costó $1,500,000. Y subieron 2 personas. Después fue otra expedición norteamericana y sube uno solo, Steve Van Able. Era todo lo que sabíamos del Everest. Pues bien, la gran impresión de la gente, de nuestros padres, dijeron, están locos, hemos decidido volver al Everest por la ruta más difícil, la ruta del Kanchun. Ah, están locos, esto no han subido por la ruta más fácil, se van por la más difícil. No, no estamos locos. Nos dimos cuenta, amigos, que el trabajo, que la tarea que hay que realizar no es el problema. El problema son las personas. Si cada persona se compromete con el trabajo, se compromete a hacer su trabajo de excelencia, está dispuesto a ayudar a su semejante, a apoyarlo, a fortalecerlo, el trabajo lo vamos a hacer. Decidido volver al Everest. Nos repartimos las tareas, el encargado del acceso tenía que pensar por qué país ascenderemos el Everest, no tiene embajada en Chile. ¿Qué permiso o derecho habrá que tramitar? Un día se acerca y nos dice, ¿saben cuánto cuesta el permiso para el Everest? $60,000. A ver, pensemos. No piensen. Tomamos la decisión. Es decir, cada persona a cargo de un departamento era un líder. Y él toma decisiones. No traspasa los problemas a los superiores. Resuelve los problemas. En esta expedición a él le informan que no hay caminos para el Everest. Se acaban los 60 kilómetros, 90 kilómetros antes del Everest. Le comunica al departamento de transporte. Comunicación entre un departamento y otro. Somos todas una misma empresa. Si no nos comunicamos y cada uno maneja su parte como un feudo, nos vamos al fracaso. El encargado del acceso va donde la gente de transporte y le dice, oye, tienen que conseguir animales de carga porque no hay caminos para el Everest. Le informa al grupo, oye, tenemos que aceptar una persona ajena al grupo que nos acompañe en la expedición. Se llama oficial de enlace. Él va velando que se cumplan con todos los reglamentos que nos ponen al cerro. Todo esto nos comunica el encargado del acceso. Otra vez se saltó. Alimentación, fácil. Fácil. Líder nos regalaba toda la comida. Un encargado de alimentación, un muchacho ingeniero en computación, había hecho las listas bien ordenaditas. El médico le pregunta, oye, ¿tú sabes cómo se adapta a la digestión a la escasez de oxígeno? No, pues no sabía, si es ingeniero en computación nomás. Mira, le dice, tú estás poniendo muchas proteínas en los campamentos altos. El estómago absorbe mucha comida y necesita mucho oxígeno para desdoblar la comida. Y ahí viene la siesta, amigos. Después de almuerzo sentimos unas ganas de dormir porque nos llega poco oxígeno al cerebro. Y tú estás metiendo mucho oxígeno en la parte alta. Muchas proteínas que necesitan oxígeno. ¿Quién sabe de alimentación? Yo, dijo uno, yo lo voy a ayudar. Ayudarnos. Hoy día existen alimentos liofilizados.
Uno abre una platina, le echa el agua caliente y está listo el arroz con pollo. Fabuloso. Abre la platina, le echa el agua fría y está listo los fideos. Están helados, pero están fríos. O sea, fabuloso, llevamos esta comida, ahorramos combustible, arreglamos tiempo para cocinar, más liviana, fabuloso. Interviene el médico, que no tiene nada que ver con la alimentación, él está arreglando su elemento de primero auxilio, atenciones de emergencia. Pero nos ayudamos y el médico dice, oye, ¿ustedes saben cómo se adapta la alimentación a la escasez de oxígeno? Arriba hay menos oxígeno. ¿Ustedes saben qué significa cambiar de dieta alimenticia? La pregunta de rigor siempre es la misma que hago yo. ¿Dónde mejor comen ustedes? En la casa. En la casa, ¿se da cuenta? Todos comemos mejor en su casa. Por eso a la señora Casal le digo, si su marido anda con trastornos estomacales, está comiendo en casa ajena. Así que los varones, hay que probarlos. Compramos una partida de alimentos, probarlo. Si uno no puede ir a hacer el trabajo de buenas a primeras sin tener una experiencia previa, los probamos. Pero en la realidad de juego, entonces llego un día donde mi mujer y le digo, oye linda, oye flaquita, esa mentira que uno tiene que decirle, cuando les pide permiso, no me espere a comer, voy a comer afuera. Y partimos a Antofagasta. De Antofagasta un vehículo nos llevó a la mina La Escondida, 3.600 metros. Otro vehículo nos llevó hasta la base del Yuyayaco, a 4.000 metros. De ahí subimos a 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500. Ahí probamos la alimentación. Es la realidad de juego. No queremos volver a Chile a dar explicaciones. La comida fue un éxito. El estómago funcionó como un reloj. Todo fue perfecto hasta que llegué a la casa. La mujer estaba molesta. Son un poco tolerantes las damas. Estaba molesta, ella me dice, si salí a comer afuera y te demoras 2 meses en volver. Son poco tolerantes. Llegamos al problema del financiamiento. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Ya nos costaba $500.000 porque cada uno puso una cantidad de dinero para comprar la ropa. ¿Cómo se funcionará? ¿Financiará? ¿Qué retorno puede haber? ¿Qué organismos oficiales pueden ayudar? Ya dije en un comienzo, olvidamos el Estado y para nosotros la única posibilidad es la empresa privada. Pero aprendimos algo. Nunca nadie nada, nada por nada. Señoritas, si un compañero de trabajo le invita a comer, piénselo 2 veces. Algo que... Algo quiere, dijo ella, ya sabe. ¿Qué ofreceremos a cambio? Tuvimos que aprender estrategia de difusión, marketing, publicidad. Juntamos los $600.000. Y fue entretenido para nosotros. Un día llega una comisaría del centro de Santiago al decirle al comisario, al carabinero que está en la puerta, señor, vengo a comunicarle que me voy a tirar de la Torre Entel para abajo. ¿Cómo? Me pregunta el Paquito. ¿Con una cuerda? ¿No es que yo soy montañero? Ah, no, tiene que hablar con mi sargento. Entré a la comisaría, hablo con el sargento. Señor, vamos al Himalaya. Son un grupo de escaladores, vamos al Himalaya. Al Everest. Y Entel nos prestó la torre para entrenar en altura. Sí, pero tiene que hablar con el comisario. En Santiago le ponen muchos problemas para tirarse de un edificio. Hablo con mi comisario, muy atento, un caballero, me pregunta, ¿y cuándo quieren hacerlo? El viernes. ¿A qué hora? Bueno, entre las 11 y las 2 de la tarde. No, me la producí una atención, metió en la Alameda. No, me fui de negativa. Nunca acepten una negativa. Hay que buscar por otro lado. Y le digo al comisario, pero comisario, cuando subamos el cerro va a escribir un libro y va a estar su nombre como colaborador de la expedición. No autorizó. Claro.
Paralelo a esto, había invitado a la prensa, a la radio, a la televisión, que los montañeros iban a entrenar allá abajo, iban a bajar de altura. Ya estaba a las 12 del día, la radio, la televisión, los camarógrafos. Y lo que sobra en Santiago. ¿De qué se trata esto? Los mirones. Nosotros arriba, 150 metros en la Torre Entel. Le digo a los muchachos, son las 12, hay que empezar a bajar. Uno se acerca al borde, mira para abajo. Chita que se de peludo. Y dirigiéndose a mí, me dicen, oye, tírate tú primero que tenés más experiencia. Yo he sido el líder de esos muchachos. Muchos de ustedes son líderes. Y el líder debe ser una figura modelo. Yo era el líder de ellos, así que me puse mi arnés y me lancé al vacío. La televisión me está grabando. En la espalda tengo un letrero que dice Entel Chile. Llego abajo y me está grabando la televisión, entonces uno se cree artista. Y miraba así para que vieran mi gorrito que decía Indura, no había dado el oxígeno. En este pecho decía Ray Schneider, material fotográfico. En este otro pecho decía Líder, la comida. En este otro hombro, Cuadernos Austral, 25 mil dólares. En este hombro, Banco Estado de Chile, 25. Yo no sabía que cada parte del cuerpo tiene un precio. Haberlo sabido antes, habría hecho bajar a una amiga mía. Juntamos el dinero, lo tenemos todo. Otra vez se saltó esta cosa. No sé qué le pasa a esto. Juntamos el dinero. Lo tenemos todo, el pasaje, la comida, el viaje, todo. El pasaje de avión. La Canadia fue la única línea que los permitió. Llegamos a una conclusión que enfrentar un desafío es una empresa. Llegamos a la conclusión que la empresa es un desafío. Y nosotros dijimos, si la empresa es un desafío, vamos a lograr el éxito porque yo ahora haré mi trabajo de excelencia. Porque yo ahora ayudaré a mis compañeros. Porque yo ahora seré responsable. Porque yo ahora seré sincero. Porque ahora yo seré honesto. Porque ahora yo... Palabras de buena crianza. Palabras de buena crianza. Todos estamos llenos de buenas intenciones. Pero ¿cuál es la realidad? Si uno recuerda a mujeres que han pasado por la vida, a hombres que han pasado por la vida, lo recuerda por lo que hicieron, no por sus buenas intenciones. Todo lo que he hablado, amigo, es teoría. Es muy fácil prometer, jurar. Sí, buenas intenciones. ¿Cuántas veces en una reunión acordamos que yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto? Tú... Y después, explicaciones que no sirven para nada. Todo lo que he hablado es teoría, amigos. Pensamos que si cada uno asume un rol y hace su trabajo de excelencia, si es responsable, si ayuda a sus compañeros, si es sincero, si es respetuoso, podemos lograr el éxito. Teoría. Lo invito a un descanso y a la vuelta le mostraré lo que fue la realidad. Por favor, muchas gracias. Terminaba diciendo que el éxito de una empresa es un desafío. Y no dependen del gerente. Es como el éxito de un equipo de fútbol, no depende solamente del entrenador. Pero nosotros estábamos optimistas y decíamos, sí, ahora vamos a lograrlo. Porque ahora yo haré mi trabajo de excelencia, porque ahora seré responsable, porque ahora ayudaré a mis compañeros, porque ahora... Palabras de buenas intenciones. Teoría. Todos estamos llenos de buenas intenciones. ¿Qué pasó allá en la montaña? Partimos en un avión de la Canadian, la única línea que nos permitió llevar sobrepeso. Volamos las tres Américas,
Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y en Toronto nos cambiaron de avión. Nos pusieron un enorme avión, un jumbo que tenía una pantalla de televisión. Uno puede observar cómo va avanzando el avión. Es como una clase de geografía, ustedes pueden leer ahí donde vamos. Vamos pasando, saliendo del norte de Estados Unidos, esto es Alaska, para cruzar el estrecho de Bering y entrar al Asia. Hice un saltito porque esta raya es imaginaria. Cuando pasamos esa raya cambiamos de día, por efectos de horario. Si miramos hacia el vacío, hacia abajo, observamos el estrecho de Bering congelado por los fríos árticos. Bueno, llegamos a Katmandú. Íbamos a bajar un poquito la intensidad de las luces para que la gente pueda observar mejor. Por favor. Katmandú es la capital de Nepal, una ciudad antiquísima, data de la época de Cristo. Obviamente tiene modernos edificios, grandes avenidas, hoteles de 5 estrellas. Nosotros nos instalamos en la parte antigua de la ciudad, donde están las raíces de un pueblo, de una cultura. Katmandú. Aquí están los chorten. Los chorten son templos budistas, como las iglesias son de los cristianos. En estos chorten están los monjes budistas. Son rezadores profesionales, ellos están rezando todo el día y uno va donde ellos y les paga unos pesos, le dice, por favor, tome, rece por mí. Y es práctico, amigos. Rezan por uno, así uno no pierde el tiempo en rezar. Claro, por los pobres nadie reza, pero está establecido estos cilindros que tienen enrollados papeles de rezos, papeles con rezos, y la gente los pasa, los hace girar y tiene la percepción que sus rezos van a sus dioses. Cuesta entender un poco que la vaca sea un animal sagrado. Y la vaca camina libremente por las calles, la gente le da comida o comen pasto en las plazas, hasta que la vaca se aburre y se echa a rumiar. Otra vez sigue igual esta cosa. Aquí en el medio de la calle hay una vaca echada rumiando. Nadie va y le dice, ¡ah, vaca! No, es sagrada. Hay que esperar que la vaca se levante y se vaya. Hay que estar bastante rato esperando que una vaca se le siga a caminar. Aquí comprendí entonces por qué a este animal le pusieron vaca. Es importante cuando va al Asia, qué cultura, qué religión tienen los pueblos. Si uno va a un país musulmán, triste vida, amigos, no se ven mujeres. Uno ve unos tules colgando, adentro va la mujer. Pero en la religión budista no. La mujer está ahí, no se cubre, no se tapa y trabaja igual que el hombre, está cocinando, está lavando, está fabricando cosas. La mujer trabaja. El hombre piensa. Vamos en demanda de un negocio a comprar unos fondos para hacer agua. La pregunta del millón, ¿cuánto líquido debemos consumir al día? No nos olvidemos que podemos estar varios días sin comer y no pasa nada. Pero no podemos estar un día sin tomar agua. ¿Y de dónde sacamos agua en la montaña? De la nieve, esa agua hace daño. No hay que agua químicamente pura. Necesitamos sales minerales. Entonces tenemos que preparar el agua. Compramos estos fondos, unos primos industriales, para preparar el agua, para usarla en montaña. En todas partes del mundo hay emprendedores. Este hombre era un viejo cargador que pensó no iba a estar toda la vida cargando. Juntó dinero, entró a una escuela de montaña, aprendió a escalar y fue un montañero profesional, un sherpa profesional. El dinero que juntó compró esta propiedad, tiene una empresa de turismo, de aventura y además a él nos arrendó este Mercedes-Benz porque aquí nos juntamos con la carga. Habíamos mandado vía aérea. Tenemos que recorrer parte de Nepal para entrar al Tíbet. Complicado. Todos recuerdan que Tíbet fue un país invadido por los chinos. Y ellos construyeron este puente que irónicamente le llaman la amistad. Nepal, Tíbet.
El bus llega hasta aquí nomás, no podemos cruzar. Tenemos que esperar que venga el oficial de enlace, el hombre que nos nominan para que acompañe a la expedición. Él viene, el chino, y viene con un bus para que cambiemos de bus. El chino habla chino. ¿Cómo nos comunicamos con el chino? Esta última vez contratamos un intérprete chino-inglés. Y no es que estemos globalizados, no, estrategia. Ya una vez llegamos aquí y aparece el oficial de enlace, un chino que habla chino. Nosotros inteligentemente contratamos un intérprete chino-castellano. Dejamos todos los bultos aquí y el chino nos sale con que mira los bultos y dice: oh, bolso no tiene candado. No, se reclina el alambrito nomás. No. Bolso debe llevar candado. ¿Y dónde vamos a comprar un candado por aquí? Y el chino dice: yo vendé el candado. Y a uno, perdónenme, pero le sale el alma a los chilenitos. Dice: puta, el chino maricón. Y el intérprete corre donde el chino a decirle: el chileno está diciendo que usted es maricón. Y a partir de ese momento, ¿cómo quedan las relaciones humanas? ¿Cuántas veces juzgamos a una persona que tiene mala voluntad y nos olvidamos de nuestras propias conductas? Que a lo mejor lo hemos ofendido. Bueno, esta vez no tuvimos problema porque el intérprete era chino-inglés. Y entramos al Tíbet. Otra vez se saltó. Nos elevamos violentamente a los 4.000 metros. Nosotros le habíamos escrito a los chinos que necesitábamos animales de carga. Llevamos 3.500 kilos entre alimentos y equipo. Pero los chinos nos salen con una sorpresa. No podemos usar animales de carga porque hay mucha nieve en las montañas. Tenemos que usar porteadores. O sea, personas que carguen. ¿Y dónde conseguimos porteadores? Llegaron. Todo el valle sabía que uno de estos días llegábamos, porque uno tenía que pedir permiso con 2 años de anticipación. El problema no es fácil comunicarse con ellos. El chino habla chino, los sherpas nepalés, los porteadores tibetanos y yo por ahí hablo castellano. Pero comunicarse es cosa de intereses comunes. Ellos necesitaban de este trabajo porque sin este trabajo no mejora su situación económica del año. Nosotros lo necesitamos a ellos porque sin ellos no llegamos al campamento base. Y cuando tenemos necesidades comunes, tratamos de entendernos. Ponemos toda nuestra parte para comunicarnos. Vienen con sus niños, pequeños, salvajes, inocentes. No conocen el microgot, el compact disc, la televisión, pero son felices. Los viejos le enseñan a leer y escribir. Ya les contaba yo, las mujeres trabajan igual que los hombres. Estas niñas jóvenes, sí, jóvenes, 25, 28 años, como toda mujer joven, se pone adornos, pulseras, se pintan aros y se echan grasa de yak en el pelo para que se les vea brillante. Pero por cultura no se bañan nunca. La grasa se pone rancia, de mal olor. Pero los varones estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Después de 3 meses de expedición, y parte de la expedición, llevamos 80 porteadores entre damas y varones. Efectivamente, llegamos al final del Valle del Carte para subir y entrar al Valle del Canchum. Había nieve arriba en la cumbre. Pero estábamos felices porque estamos entrando al Valle del Canchum, donde están las montañas más altas del mundo. Habíamos calculado que nos vamos a demorar 15 días en llegar al campamento base. El problema es que en el campamento base hay mucha nieve, hay hielo. Debajo de esta tierra que se llama morrena, hay hielo. Y los porteadores no siguieron. No seguimos porque no podemos dormir sobre el hielo. En las carpas de ellos no tienen piso. Conversamos con ellos, le dijimos: dejen armado su campamento. Toman nuestras cosas solamente, llegamos hasta el lugar que hemos elegido de campamento base, les pagamos a ustedes, vuelven a su campamento, desarman el campamento y se van.
Siempre tuvimos buenas relaciones con ellos. Siempre le dimos un trato justo. Y cuando hay buenas relaciones entre los seres humanos, los conflictos se solucionan fácilmente. Les pagamos, se fueron y quedamos solos. Ahora teníamos que armar el campamento. El grupo, Nima, un Sherpa, Juan Monte, Cristian Buracchio, el doctor Alfonso Díaz, Carmen, otro Sherpa, yo el cocinero, Rodrigo Jordián, Cristian García Huidobro, Dagoberto Delgado y un servidor. Todo dependía de nosotros. Pensábamos armar rápido el campamento y ponernos a trabajar. Pero los Sherpas hicieron una ceremonia religiosa, se llama Puya. Ponen sus banderas de oración. Ellos tienen la percepción que cuando las banderas se mueven al viento, sus rezos llegan a sus dioses. Después, obviamente, armamos el campamento. Una carpa cómoda y grande. Ah, otra vez. A ver si puedo. No sé, no eran las pilas, parece. Es la distancia. Una carpa cómoda y grande para los dos Sherpa, el cocinero, la carpa cocina. En un pequeño computador teníamos inventariado todo. Es interesante este detalle. Fíjense que nosotros encontramos un carpintero que le dijimos que hiciera las cajas para trasladar los tubos de oxígeno. Le explicamos a él que era importante que las cajas fueran firmes, porque en el mundo, cuando nadie ve a los cargadores, igual tiran la carga. Bueno, los cargadores, los porteadores cansados dejaban caer las cajas. Nunca se rompió una caja, nunca se rompió una válvula, nunca perdimos oxígeno. El éxito de una empresa no depende de los gerentes. Depende en que cada persona realice su trabajo de excelencia. Así fuimos organizando todo lo necesario para entrar. Miramos la pared. Esta es la tarea que teníamos que hacer. La pared del Canchu. Aquí estamos a 5.000 metros, 6.000 metros, 7.000 metros y 8.000 metros. Vamos a armar tres campamentos. Esta pared de hielo que se ve aquí tiene 150 metros de alto. Y el glaciar va bajando por gravedad hasta que se desprenden paredes, bloques de hielo que dan botes por las rocas y producen avalanchas. Observamos la ruta, este cono de deyección, como se denomina, indica gran actividad de avalanchas. Pero por los lados también caen avalanchas en rutas colaterales. No tuvimos otra alternativa que subir por la roca. Más seguro, no caen avalanchas. Tomamos esta canaleta, recuerden esta canaleta, cruzamos rápidamente por aquí porque caían avalanchas, para instalar el primer campamento en este bloque de hielo que está enclavado en el filo de la montaña. Un bloque de hielo. La foto que nos habían mandado los ingleses y los norteamericanos, le pedimos fotos para tener una mayor información, documentación del lugar, aparecían estos CERAC, como se denominan. Y pensamos, si han aguantado 2 o 3 años, que aguanten 2 meses, estamos salvados. La pared del Canchu. Pero las avalanchas nos quitan el sueño. 2.000 metros de desnivel. Aquí se comprime y sale violentamente por el valle. Grabamos algunas avalanchas. Es bonito estar en una sala y ver una avalancha. Es como estar en la orilla de la playa y ver cómo vienen las olas, sabiendo que van a reventar allá abajo. Pero hay alguna, como esta, pasó por el campamento. Violenta la avalancha, grande, nos rompió la carpa comedor. Uno tiene miedo metido entre la nieve, polvo que va pasando y que lo va sepultando porque no sabe cuánta nieve cae, si quedaré sepultado. Esta sí la recuerdo porque pasó por el campamento. Nos destruyó la carpa comedor. Así que ese día no tuvimos alternativa que salir a comer afuera. Estaba decidido, mañana comenzamos a escalar. A las 4 de la mañana nos despierta el cocinero.
Está listo el desayuno. 4:30, 5 parte el primer grupo. Hoy día parte el 1 y el 2. Mañana parte el 3 y el 4. Después el 5 y el 6. Después el 1 y el 2. Siempre iríamos de a dos los equipos nuestros. El 1 y el 2 partía a las 4 de la mañana, 4:30, y llegaba a la base de la pared. ¡Ah, el diablo! En la base de la pared se equipaban. Aquí nosotros no tenemos comité paritario, no tenemos prevencionistas, no, nadie nos cuida, no hay árbitros, no hay pitos, no hay colores, no hay banderas, no hay nada. Yo he enseñado dos normas de seguridad. Una, cuídate tú. Y estar bien cuidado es respetar las normas de seguridad, estar bien alimentado, bien hidratado, bien vestido. Y el equipo que voy a usar, tengo la destreza para usarlo. Aprendices no sirven. Cuídate tú. Primera norma. Segunda norma. Cuida a tu compañero. Y no tengo más normas. Aquí no hay bloqueo, no hay protocolo, no hay nada. Amigos, se los regalo. Cuídense ustedes y cuiden a su compañero. Estos hombres van a equipar la pared. Nosotros le llamamos equipar en la minería y en la construcción, le llaman poner líneas de vida. Después suben los otros cargados. Este hombre va con 30 kilos en la espalda, firmándose de una cuerda que él no colocó. Si la cuerda se suelta, él se mata. Es valiente. No, no es valiente. Él forma parte de un equipo. Él sabe que sus compañeros han hecho un trabajo de excelencia, con responsabilidad. No podemos hablar de equipos de trabajo si no tenemos confianza entre los compañeros. Y amigos, la confianza no se logra por títulos. La confianza no se logra porque le golpeo la espalda y le digo, confía en mí. La confianza se logra por hechos. Yo observo que esa persona es responsable. Yo sé que esa persona hace su trabajo de excelencia. Yo sé que esa persona es sincera. Me va a decir, oye, esto no lo sé hacer. Y yo voy a decirle, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Cuando esas personas tienen esa conducta, uno confía en ellas. Este hombre se cuelga de una cuerda que él no colocó, pero tiene confianza en sus compañeros, saben que ha hecho un trabajo de excelencia. Y así comenzamos a subir. 500 kilos en fierro para empotrar las cuerdas entre las rocas, 2.000 metros de cuerda para hacer una ruta de subida y una ruta de bajada. Fuimos ganando en altitud. A veces la cuerda quedaba en la vertical, pero usa unos elementos para ascender por la cuerda. Tomamos la canaleta, voy a mostrarla porque me interesa. Adosamos los zapatos, unos puntas de acero que se llaman grampones, pero fuimos dejando una cuerdita. 5 milímetros la cuerda. No, no es para colgarse. ¿Qué pasa si se nos hace de noche porque la escalada fue difícil? Y en esta inmensidad es tan fácil perderse. ¿Qué pasa si viene el viento blanco? El viento que levanta nieve, polvo, le llamamos viento blanco y no se ve nada. El hombre sigue por la cuerdita hasta el depósito y se devuelve por la cuerdita hasta su campamento. Nadie se pierde. Perderse en la montaña significa morir. A veces hay que sacarse los guantes para tener mayor adherencia en la escalada. Pero no nos olvidemos que la mano es la herramienta más hermosa que tiene el hombre. Siempre tenemos que trabajar con guantes. Y en los momentos de descanso nos poníamos unos guantes acolchados para calentarlos la mano porque estábamos en condiciones muy frías. Este lugar le llamamos el corredor. Tenemos un techo. Las avalanchas caen por fuera. Los que van primero subiendo ese día van colocando las cuerdas fijas. Él se autoasegura de una cuerda. Siempre estamos solos en la montaña subiendo. Porque uno sube por la cuerda, va subiendo el ascendedor, llega arriba y grita abajo, libre, para que suba el otro. No pueden haber dos hombres en una cuerda. Aquí nos juntábamos un rato.
no para intercambiar los alimentos o para hacer vía social, sino para tomar aliento. Había que cruzar, le llamamos un traverse. Traverse es atravesar una zona sin subir ni bajar. Pero había que hacerlo rápido porque por ahí caen avalanchas. A todos nos pillaron unos cascajos de hielo. Pero fíjese, cuando van cruzando los porteadores, los pilla de plano una avalancha. Era impresionante cómo la fuerza de la nieve que baja es superior a sus brazos y se soltaron. Y era como ver flamear una hoja al viento. Claro, el arnés, el mosquetón, las cuerdas, todo tiene una dimensión de sobre 2.000 kilos, así que eso lo afirmaba. Pasó la avalancha, quedaron ahí. Yo lo estaba observando del corredor. Después de un rato me di cuenta que se levantaron, me vieron a mí y me gritaron: ¡No seguimos! ¡Venimos a ganarnos la vida, no a perder la vida! Sí, era lógico que tuvieran miedo, le había dado susto en la situación. A mí me dio rabia y dije: ¿cómo puede ser tan cobarde esta porquería? Y partí primero con una premisa de enrostrarle su cobardía. ¿Por qué potenciar sus debilidades? ¿Por qué no potenciamos sus virtudes? Y me acerco de ellos y les digo: son valientes, los felicito. Si me hubiese pillado la avalancha, a mí estaría muerto de susto. Sí, pero no queremos seguir, me dicen, ahora cambiando de tono. Lo comprendo, le dije. Mire, ¿qué les parece? Bajen al campamento base, descansan hoy día, descansan mañana y después seguimos. Porque ustedes son importantes en la empresa. Ustedes son trabajadores, son disciplinados, saben de montaña, tienen técnica. Ustedes son importantes en este grupo. Bueno, ya dijeron. Y seguimos contando con esos dos colaboradores. ¿Qué pasa si yo lo insulto y lo degrado? Le digo: son unos cobardes. Se van. Y quedamos solos, perdimos colaboradores. Eso me lo enseñó mis compañeros cuando dijeron ética. Bueno, así fuimos sorteando dificultades. Imagínense, la pared para llegar a ese gran CERAC era vertical. Yo le estoy mirando la planta de los zapatos del compañero que va arriba. Montamos el campamento a los 6.000 metros. Ahora recién comenzamos a llevar oxígeno, alimento, combustible, todo lo necesario para venirnos a vivir aquí a los 8.000 metros, a los 6.000 metros. Abajo, entre lagunas congeladas, estaba el campamento base. Ahora empezamos a trabajar en hielo. A mí me fascina el hielo. En Chile tenemos muy buen hielo para escalar. Obviamente todo esto está en movimiento, uno está durmiendo en la noche y se mueve todo. Duerma tranquilo. Las grietas se demoran mucho en abrirse. Pero a veces caen pedazos del movimiento de estas torres. Abajo podemos observar, estaba lleno de grietas antes de meterla a la pared. Claro, las grietas se eluden haciendo zigzag. Pero acá arriba están tapadas por la nieve. Son trampas al acecho. El que va adelante tiene la responsabilidad de ir mirando, ir sintiendo, ir viendo, evaluando la densidad de la nieve para ver si soporta el puente que hay sobre la grieta. El que va adelante va 40 metros más adelante que el que lo asegura atrás. Vamos con una cuerda de 40 metros de largo. Se han colocado algunos jalones, una banderita, donde detectamos alguna grieta. Era frecuente que el que iba adelante de repente, ¡bum!, desaparecía. Se caía una grieta. Obviamente le pegaba el tirón al de atrás, caía el de atrás y quedaba anclado. El otro quedaba colgando. Son feas las grietas, no me gustaron nunca. Entonces, ¿qué hace el que cae a la grieta? Tiene la cuerda fija. Saca su ascendedor, lo coloca en la cuerda, pone un cordín, que le llamamos estribo, mueve al mismo tiempo el pie, el otro estribo va al arnés, tin, tin, sale de la grieta y no hay problema, seguimos subiendo. Así hemos llegado a montar el campamento a los 7.000 metros. Ya les contaba, el viento arrastra nieve, polvo y sepulta la carpa. Ese día decidimos no subir.
y desenterramos el campamento. En este campamento tenían que haber 5 hombres. Estábamos. De esos 5 hombres se había establecido, de acuerdo con una carta GAN, que 3 hombres tenían que subir un campamento y montarlo a 8.000, para que 2 subieran descargados a dormir ese campamento y atacar la cumbre. Como una aposta, alguien tiene que rematar. El problema es que todos queremos llegar a la cumbre. ¿Quién no quiere meter el gol de la victoria? Pero analizamos el trabajo. Las condiciones del tiempo son malas, las ventanas de buen tiempo son cortas, los que vayan a la cumbre tienen que ser los más rápidos. Los más rápidos. Yo no era de los más rápidos. No podemos mentirnos si trabajamos todos los días juntos. Conocemos los puntos que calza cada persona. Obviamente yo exige, yo no voy a la cumbre. Y así se decidió. Buraquio, Montes y Lucero tienen que subir un campamento de los 7.000 a los 8.000. Cristian y Rodrigo van a dormir ese campamento porque de ahí van a atacar la cumbre. Como una aposta. Sí, amigos, se producen frustraciones. Pero no todos podemos ser los gerentes de la empresa. Lo único que dije, espero que esta toma de decisión sea la mejor. Y seguí trabajando con el mismo desafío, con el mismo compromiso del primer día. Partimos de este campamento un día a las 9 de la noche. Caminamos toda la noche y al otro día, mire qué ironía, desgraciadamente tuvimos un día maravilloso. Y digo desgraciadamente porque la tibieza del ambiente ablanda la nieve. Y amigo, no es fácil caminar de 7.000 a 8.000, 30 kilos en la espalda y con nieve honda. Sí, a veces uno está cansado del trabajo y quisiera mandarlo al diablo. Pero no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos parte del éxito. Si yo dejo botada mi carga, la expedición fracasa. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando formamos parte de un equipo? La responsabilidad es que de mí depende el éxito. De mí depende el éxito de la empresa. Pasado el mediodía miramos hacia abajo y observamos que viene subiendo Cristian con Rodrigo. Ellos partieron hoy día a las 6 de la mañana. Nosotros venimos caminando de ayer de las 9 de la noche. Claro, ellos vienen muy ligeros, no traen peso y vienen aprovechando nuestras huellas. De eso se trata, que ellos no se cansen. Mañana les toca sacarse la mugre a ellos. Llegamos de noche a los 8.000. Estábamos muy cansados, pero no podemos quedarnos aquí. Quedarnos aquí significa consumir alimento, oxígeno, combustible. Combustible, sin combustible la gente se muere acá arriba. Mire qué simple. ¿Por qué? Porque estamos con 40 grados bajo cero, todo es hielo. Si no tengo combustible, no tengo líquido. Si no tomo líquido, me muero. Y me deshidrato violentamente a esa altitud. Así que teníamos que bajar. Juan Montes se sentía mal, dice haberse sentido mal. Bueno, quédate aquí, mañana bajas, te recuperas en la noche. Y bajamos con Buraquio. Toda la noche caminamos de nuevo hasta el campamento de los 7.000 y llegamos como a las 4 de la tarde. Estábamos muy cansados, pero habíamos logrado montar el campamento a los 8.000. Ahora esto dependía de nuestros compañeros. Ahí, ahora todo era subir nomás a la cumbre. Pero aquí en este gran portezuelo, aquí está la pared del Canchun, aquí está la ruta normal, se junta mucha gente a veces. Ahí acampan antes de ir a la cumbre, a los 8.000 metros. Los muchachos no subieron ese día. Compartieron con Juan, que no estaba incluido en el grupo, el oxígeno, el alimento, la comida. Y en la tarde Rodrigo me llama muy molesto, me dice, oye, Juan se recuperó y dice que ya que está aquí quiere subir. Que suba. Pero es que no está planificado. Rodrigo, a esta altura del partido no valía la pena discutir. Si quiere subir, que suba, le dije. Pero que quede claro que si ustedes llegan a la cumbre y vienen de regreso,
No lo dejen solo atrás, tómenlo y bájenlo. Pero no te hagas mala sangre en discutir, le dijo Rodrigo. Y partieron un día a las 9 de la noche. Parte de noche uno porque alarga todo el día. Parte porque parte oxigenado, hidratado, alimentado. En cambio, al final del día ya va deshidratado, debilitado, cansado, pero hay luz y puede ubicarse mejor. Partieron de noche, caminaron toda la noche y cuando aclara ven una columna de personas que van subiendo. Esto viene por la ruta normal. Los sherpas que acompañan a estos escaladores alcanzan a Rodrigo y a Cristiano y le cuentan que vienen 14 escaladores. Uno neozelandés, uno sudafricano, 2 alemanes, 3 ingleses, 1 italiano, 1 chileno. La competencia. Habían partido 20 días antes que nosotros, 20 días antes que nosotros pensamos que podían haber subido. Pero por la ruta normal va tanta gente que se producen atochamientos, listas de espera, y hoy el destino nos pone justo en el punto de partida. Rodrigo, que es un cabro muy sano, me dice, oye Claudio, ¿qué te parece que los chilenos nos juntemos con nuestra común bandera, lleguemos a la cumbre? Bonito sería, pero es un empate. Ellos decían que iban a ser los primeros, iban por la ruta lógica. Nosotros vamos a ser los primeros en subir. El destino nos pone el punto de partida. Sáquense la cresta, pero tienen que ser los primeros. No, no, no. El empate es una derrota, amigo. Hay que jugar siempre a ganador. Y le dije otras cosas más. Cristian García Huidobro, como decimos en montaña, perró. Y a las 10 de la mañana de un 15 de mayo, este hombre que está ahí, Rodrigo Jordán, me dice, Claudio, hemos triunfado. Cristian García Huidobro desplegaba la bandera chilena en la parte más alta del mundo. No solo era el primer chileno, el primer latinoamericano. Hemos triunfado. Yo no estaba en la cumbre, pero era parte del equipo y me la había jugado por ello. Y Rodrigo me agrega aquí me dice, bueno, ya se logró el objetivo, voy a esperar de aquí a Cristian para bajar. Y me acuerdo de esa cosita ética. No, Rodrigo, le digo, hemos escalado 15 años juntos. Yo sé que eres bueno, yo sé que eres capaz, yo tengo fe, tengo confianza en ti. Vamos, Rodrigo, tu obligación es llegar a la cumbre. Mi deber es sacarte con vida. Qué lindo, amigos, cuando en su trabajo sabe que a sus espaldas hay gente que lo está apoyando. Qué terrible es trabajar en una empresa que hay que cuidarse la espalda. No, eso no es vida. Y el trabajo debe ser un buen pasar. Vamos, Rodrigo. Tu obligación es llegar a la cumbre. Mi deber es sacarte con vida. Permítanme, damas y caballeros, mostrarle un testimonio de ese preciso momento. Se había logrado lo imposible. Sí era posible que un grupo de chilenos tuviera éxito en una empresa de esta envergadura. Lo habíamos logrado. Chile
el primer país latinoamericano en subir la montaña de mayor altitud en el mundo. Lo habíamos logrado. Pero que ellos triunfaron, Rodrigo, Juan, Cristian, no, amigos. Ellos son los gerentes que están dando cuenta a los estamentos superiores, a los accionistas, que hemos logrado las metas, que hemos logrado la rentabilidad, que no hemos tenido accidentes. Eso están dando cuenta ellos. ¿Y de quién es el éxito entonces? De todos los que trabajamos en la empresa. No habríamos logrado el éxito sin los sherpas, pero son cargadores nomás. Nadie está de más en una empresa. Cada persona que trabaja en la empresa merece el respeto, la consideración de cualquiera de nosotros. El médico no subió a los 6.000 metros. Por radio nos informaba, nos preguntaba, nos hacía diagnósticos. El éxito de una empresa depende de cada persona. Y nosotros lo logramos. Amigos, comencé diciendo que todas las personas deben ponerse desafíos y que debemos ser consecuentes con los desafíos de la empresa, hacerlos propios. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Muy simple. Cuando logro mis propios desafíos, soy feliz. Cuando logro los desafíos de mi equipo, somos felices. Y eso es lo importante, que ustedes sean felices, amigos. Pero repito una vez más, para ser felices hay que sacarse la cresta trabajando. No creo ni en la suerte ni en los milagros. El trabajo de cada uno de nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros, el trabajo de excelencia de cada uno de nosotros, logró que Chile subir a la montaña de mayor altitud en el mundo. ¿Y de qué ha servido? Amigos, desde 1992, todo lo que hemos hecho ha sido éxito. Aprendimos la fórmula del éxito. No hay otro camino. Que trabajemos unidos, que no compitamos entre nosotros, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que creemos una sinergia. No hay otro camino. Y eso nos ha llevado a subir las montañas más difíciles del mundo, en el Himalaya, en el Ártico, en la Antártica, en Groenlandia, en África. Hemos tenido solamente éxitos. Amigos, a cada mujer y a cada hombre le deseo éxito en sus propios desafíos. Pero como equipo no olviden que el éxito de una empresa depende de cada uno de nosotros. Así de simple. El éxito de la empresa depende de cada uno de nosotros. Se los digo porque lo hemos probado, lo hemos demostrado y lo hemos vivido. Eso es todo. Gracias, amigos, por escucharme.